Bien, pero para perfilar un poco más en qué consiste esto de la felicidad humana, Aristóteles en la Ética Nicómaco nos dice que, bueno, antes de hablar de la felicidad humana, en primer lugar tenemos que entender qué es el ser humano y cuál es la actividad propia del ser humano, la más adecuada para el ser humano, si lo que buscamos es precisamente su felicidad. ¿A qué me refiero con esto de la actividad propia del ser humano? Nos dice Aristóteles para que nos aclaremos. La actividad propia del pianista es tocar el piano, ¿verdad? Es lo que hace un pianista. Y la actividad propia del buen pianista o del pianista virtuoso es la de tocar bien el piano, tocarlo adecuadamente, tocarlo de forma perfecta. Pues bien, lo que nos va a decir Aristóteles es, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la actividad propia del ser humano? No en tanto que médico, que pianista, que maestro o que ingeniero, sino ¿cuál es la actividad propia del ser humano en tanto que el ser humano, si es que existe? ¿Y cuál sería la actividad propia? ¿Qué es lo que tendría que hacer el ser humano virtuoso? El ser humano bueno, perfecto, feliz, como el buen pianista. Hay que intentar determinar cómo debemos comportarnos para ser virtuosos en lo que hace a la felicidad. Y para ello tenemos que analizar la naturaleza humana. Y para ello tenemos que abandonar por un momento de nuevo la Ética Nicómaco y profundizar en otra de las grandísimas obras de Aristóteles titulada De anima en latín o Acerca del alma. En esta obra, con un título un poco que nos puede despistar, Acerca del alma, Aristóteles habla de las funciones, fijaros qué interesante, biológicas que regulan el cuerpo y la mente del ser humano. Se usa el término ánima, que es el término latino para definir mente. Nosotros a veces lo confundimos con el concepto cristiano de alma, como esa especie de sustancia individual que sobrevive a la muerte y que va al paraíso. No, no es esta idea la que tenía Aristóteles. El alma sería algo así como, en este caso, el conjunto de funciones cerebrales o mentales que desarrolla el ser humano. Así que dentro del de ánima, perisige en griego, Aristóteles analiza lo que os digo, las funciones de la mente o del cerebro y también el resto de funciones biológicas. Para ello, Aristóteles realiza la famosa clasificación o división del alma o del cuerpo humano, si queréis, o de sus funciones, en tres partes. Y distingue, simplificando, entre el alma vegetativa, el alma sensoriomotora y el alma racional. Ya os digo, no os dejéis despistar por el concepto de alma, simplemente distingue en realidad entre la función vegetativa del cuerpo humano, la función sensoriomotora y la función racional. ¿En qué consiste la función vegetativa? Se trataría de todos aquellos tipos de actividades que nuestro cuerpo realiza que tenemos en común con las plantas, que son fundamentalmente alimentarnos, crecer y reproducirnos, ¿de acuerdo? Plantas, animales y seres humanos coinciden en desarrollar casi todo lo que está vivo, estas tres funciones. En segundo lugar, tenemos la función sensoriomotora, que como su nombre indica, implica la capacidad de experimentar sensorialmente el medio, es decir, de estar dotado de sentidos capaces de interactuar con el medio y recibir información acerca de él. Por ejemplo, tanto animales como seres humanos tienen ojos, tienen lengua para sentir el sabor, tienen pues células que detectan los cambios térmicos. Hoy en día sabemos que las plantas también están dotadas de este tipo de capacidad, pero bueno, para Aristóteles las plantas eran algo mucho más pasivo y sobre todo la capacidad motora que definitivamente las plantas no tienen. Y es que los animales y los seres humanos somos capaces de no solamente sentir, experimentar, emocionarnos, sino también de desplazarnos. En este aspecto, tanto la función vegetativa como la sensoriomotora son funciones compartidas tanto por los sapiens como por el resto de animales existentes sobre la Tierra. Pero finalmente tenemos, según Aristóteles, como propiamente humano, el alma o la función racional. Esta función consiste en comprender, en analizar, en abstraer ideas, en conceptualizar, en proyectar, en todas esas capacidades de la razón, en crear, por ejemplo, el arte, esas capacidades que solamente el cerebro del ser humano ha podido desarrollar. Así fijaros,
Aquí viene la clave de la propuesta aristotélica de esta sesión. Nos dice Aristóteles que si lo propio del pianista es tocar el piano, es su actividad propia, y lo propio del pianista bueno, virtuoso, es tocar el piano adecuadamente, la actividad propia del ser humano feliz, será aquella que solo es suya y que lo distingue de todos los demás animales y que además sea capaz de desarrollar al máximo. Esta lista nos permite ver que la actividad propia y única del hombre es la actividad racional y la actividad propia del hombre feliz, aquella que nos conducirá a la felicidad, sorprendentemente, según Aristóteles, será la de poder desarrollar al máximo todo aquello que él denomina actividades o funciones racionales, que no solamente consisten en hacer matemáticas, sino también en todas aquellas cosas que solo el ser humano hace, incluido el lenguaje, incluido el arte, incluida la música, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaros, la felicidad del ser humano se alcanza solo a través del desarrollo de este tipo de actividades, no simplemente saciando las necesidades materiales básicas, sino introduciendo para una buena vida necesariamente arte, música, literatura, filosofía, matemáticas, ciencia. Fijaros qué belleza. Para entenderlo un poco más, vamos a leer un pequeño fragmento en el que vamos a ver resumidas todas estas ideas con el clásico talante, con la forma de escribir de Aristóteles. Así nos dice el estagirita Aristóteles en la Ética Nicómaco. El medio más seguro de alcanzar esta completa noción de qué es la felicidad es saber cuál es la obra propia del hombre. Eso es lo que nos dice. Para poder definir adecuadamente la felicidad humana, lo primero que tenemos que determinar, cuál es la actividad que le corresponde propiamente al ser humano. Fijaros, si no lo explicamos antes, el texto sería un poco difícil. Así como para el músico, para el funcionario, para todo artista y en general para todos los que producen alguna obra y funcionan de una manera cualquiera, el bien y la perfección están al parecer en la obra especial que realizan, de igual forma, el hombre debe encontrar el bien en su obra propia, si es que hay una obra especial que el hombre deba realizar, una actividad propia. Y si el albañil, el zapatero, etcétera, tienen una obra especial y actos propios que ejecutar, el buen albañil hace bien la pared, ¿será posible que el hombre solo, en sentido, digamos, estricto, como el ser humano, como ser humano, no lo tenga? ¿Estará condenado por la naturaleza a la inacción? O más bien, así como el ojo, la mano, el pie y en general toda parte del cuerpo llenan evidentemente una función especial, debemos creer que el hombre, independientemente de todas estas diversas funciones, tiene una que le sea propia. Pero, ¿cuál puede ser esta función característica? Porque de cumplirla o no dependerá nuestra felicidad. ¿Cuál es la tarea o la actividad propia del ser humano como ser humano? Vivir es una función común al hombre y a las plantas, la función vegetativa. Aquí solo se busca lo que es exclusivamente especial al hombre, siendo preciso, por tanto, poner aparte la vida de la nutrición y del desenvolvimiento, esto es el crecer, el reproducirse. Enseguida viene la vida de la sensibilidad, pero esta a su vez se muestra igualmente en otros seres, como el caballo, el buey y en general en todo animal, lo mismo que en el hombre. Resta pues, atentos, la vida activa del ser dotado de razón. Y así, lo propio del hombre será el acto del alma conforme a la razón, o por lo menos el acto del alma que no puede realizarse sin la razón. Por consiguiente, el bien propio del hombre es la actividad del alma dirigida por la virtud. Y si hay muchas virtudes, dirigida por la más alta y la más perfecta de todas. Añádese también que estas condiciones deben ser realizadas durante una vida entera y completa. Porque una sola golondrina no hace verano como no lo hace un solo día hermoso. Y no puede decirse tampoco que un solo día de felicidad, ni aún una larga temporada, baste para hacer un hombre dichoso y afortunado. La cosa se empieza a complicar. Aristóteles nos va a decir,
el camino de la felicidad pasa necesariamente por el uso de la razón, que es nuestra facultad capital, la que nos distingue de todos los seres vivos, la más complicada. Y no solamente tenemos que usar la razón, sino que la debemos usar como el pianista, de forma excelente y virtuosa. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anamilecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo 1 euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.